Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Hemos asistido y estamos asistiendo estos días a una serie de acontecimientos en el seno de varias formaciones políticas de la región de Murcia que nos han servido de estímulo o de inspiración para elegir el tema de espacio abierto de esta semana. Por ejemplo, en el Partido Socialista de la región de Murcia se encuentran actualmente en plena campaña de primarias para elegir al candidato que encabezará la lista de este partido a las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2015. Bueno, un proceso que no está exento de polémica porque en el partido o el partido se encuentra dividido no solo entre quienes se decantan por un candidato u otro, que eso sería o es lo normal, sino entre quienes creen que las primarias deberían de haber sido con carácter abierto y no circunscrito a la consulta solamente a la militancia. Además, los militantes de las juventudes socialistas no pueden votar en este proceso de primarias por una cuestión de estatutos internos del partido que tienen pendiente de resolver. Eso en el PSOE. En el Partido Popular acaban de designar a Alberto Garre como sucesor de o como el relevo de Ramón Luis Valcárcel cuando éste abandone la presidencia de la comunidad autónoma para formar parte de las listas al Parlamento Europeo en la candidatura del PP. La designación de Garre ha sido, como saben, una decisión personal de Ramón Luis Valcárcel, que ha sometido posteriormente a la consideración de los órganos de dirección del partido. Hay quien se pregunta, ¿esto es legal? Bueno, pues seguramente sí es legal. Otra cosa sería discutir si este ha sido o no el mejor procedimiento para renovar nada más y nada menos que al presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y además, como saben, todo este proceso ha estado, está todavía salpicado por una importante revuelta político-judicial que ya veremos a ver cómo acaba. Otro partido, UPyD, Unión, Progreso y Democracia. Hace tan solo unas semanas que se anularon los resultados de la elección del nuevo coordinador, en ese caso era coordinadora, la elegida era coordinadora regional del partido. Parece que se vulneraron ciertas normas de los estatutos de esta formación política y, bueno, el partido determinó dar por nulo ese proceso electoral. Algunos consideran que la medida de anular el resultado electoral ha sido desproporcionada. Lo cierto, sea como fuere, lo cierto es que este asunto ha provocado una crisis en un partido al que las encuestas le auguran muy buenos resultados electorales en los próximos comicios. Al hilo de todo esto nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo. ¿Ha caducado ya el modelo de partido político que conocemos hasta ahora? ¿Sigue convenciendo el discurso de los actuales partidos políticos, los mayoritarios sobre todo? ¿Cómo quieren los ciudadanos que sean los partidos políticos? ¿Cómo pueden participar los ciudadanos de los partidos políticos, además de afiliándose, claro? Y otra pregunta, ¿los pequeños partidos que han nacido hace poco, que están naciendo ahora, podrían estar sembrando la semilla de lo que podría ser un nuevo modelo de organización política? Bueno, como cada semana, lo que planteamos aquí en este programa, en Espacio Abierto, es simplemente una invitación a la reflexión. Un ejercicio, por cierto, que está cayendo en desuso, seguramente porque otros se encargan de darnos las reflexiones hechas. Así que vamos a tratar de que no sea así y a quienes nos vean esta noche, sean pocos o muchos, les vamos a invitar a la reflexión sobre este asunto, el modelo de los partidos políticos. Nos acompañan esta semana en el programa Juan Enrique Serrano, que es doctor en Ciencias Políticas y abogado. Buenas noches. Hola. También está Chusa Herrero, miembro de Construyendo la Izquierda Alternativa Socialista, CLIA serían las siglas. Hola Chusa, buenas noches. Hola, buenas noches. Y María del Mar Hernández, que es secretaria general de la Unión Progresista por Librilla. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches, Pepe. Es concejala también de esta formación política. Para quien no lo sepa, por aquello de que, bueno, Librilla es un municipio relativamente pequeño y no es el que tenemos todos en mente y no conocemos su composición política, en Librilla gobierna el Partido Popular con 5 concejales. Dos tiene el PSOE y 4 tiene Unión Progresista por Librilla, que es un partido que se fundó hace poco tiempo, en 2011, o sea que fue poco después de su fundación cuando ya consiguió representación municipal y con cuatro concejales. Bueno, dicho esto, explicado esto, vamos a comenzar a tratar de conocer algunas opiniones sobre estos temas, estas preguntas que hemos dejado sobre la mesa. A mí me gustaría, para empezar, preguntarle aunque esto no es una entrevista, es una tertulia que podéis intervenir cuando queráis y como lo estiméis oportuno, preguntarle a Juan Enrique, en su calidad de politólogo, ¿los partidos políticos son organizaciones democráticas, Juan Enrique?
Los partidos políticos son organizaciones o empresas destinadas a la conquista del poder por vías democráticas, en una tradición de democracia representativa heredada del siglo XIX. Por lo tanto, son democráticas, depende del punto de vista. Desde el punto de vista ciudadano, han dejado de serlo hace mucho tiempo. Para mí está claro, está bastante claro. Ahora bien, lo que hay que preguntarse es si son eficaces. Es decir, si un partido político, repito, es una empresa, una organización cuya finalidad es conquistar el poder, al día de hoy siguen siendo eficaces. Y estas pugnas internas, estas refriegas palaciegas, conspiraciones de palacio que has enumerado hace un momento, no son más que el resultado natural de esta característica. Es decir, los propios militantes o líderes de estos partidos saben que estas crisis, escándalos, son perjudiciales para sus perspectivas electorales. Aún así las asumen como un gasto necesario. ¿Por qué? Porque al final el objetivo es colocarse. Claro. O sea, vamos a ver, ahora mismo en España hay un problema de... En España la crisis es una crisis de paro, una crisis de desempleo, antes de todo, ni epidemia de riesgo ni de historias, una crisis de empleo. Entonces, ahora vemos muy claramente, en los últimos 2-3 años, que están cerrando filas. O sea, los dos partidos mayoritarios cierran filas y aguantan el chaparrón como pueden, con el único objetivo de colocar a sus aliados, a sus amigos, a sus propios militantes en puestos de trabajo en la administración. Ahora mismo España se divide, a mi juicio personal, más ciudadano que politólogo, en España mismo se divide, en una sociedad dividida entre los que están en la familia, en el entorno del PP y el PSOE, y los que no están. Es así de sencillo. Ahora mismo en España no sabemos cuánta gente vive del PP y del PSOE, no se sabe. O sea, no hay estadísticas fiables de saber cuánta gente vive de esto. O sea, es grave. Estamos hablando, hay cifras que van de 100.000 a 200.000 personas. De manera u otra. No sabemos cuántas fundaciones, por ejemplo, que es una entidad jurídica bastante criticable, con dinero público, si tenemos en Murcia, destinada en la órbita de ayuntamientos y de comunidad autónoma, con cargos dentro de esa fundación nombrado directamente de manera discrecional por los partidos políticos. O sea, ¿cómo puede ser que haya más cargos de libre designación en la administración pública que funcionarios de carrera? ¿Cómo puede ser que estos saboten sistemáticamente a los funcionarios de carrera su trabajo digno y legítimo que han conseguido mediante una oposición, mediante una meritocracia demostrada, contrastada? Entonces, es lo que voy. Los partidos hoy en día, bueno, los dos partidos mayoritarios, no hay que meterlos todos en el mismo saco, el PP y el PSOE, repito, no son democráticos desde el punto de vista ciudadano. Son democráticos desde su punto de vista económico, concreto, de salvar los muebles. Están cerrando filas e intentan aguantar el chaparrón, esa es mi opinión. Claro, porque puede que sean democráticos en el intento, como tú decías, por la vía que utilizan para conseguir el poder, pero en el seno, en su interno, la duda es si son democráticos o no, en la medida en que el que se mueve no está en la foto, el que tiene un espíritu crítico dentro de un partido no está en los puestos de cabeza de ninguna lista ni en ningún puesto de relevancia. Pero bueno, más opiniones. No sé si Chusa o Mario Mar quiere dar su opinión sobre si son democráticos o no los partidos políticos, como una idea global. Luego iremos entrando. Bueno, yo difiero un poco de la opinión de Juan Enrique cuando he definido que los partidos son empresas que van destinadas a... Que tratan de conquistar el poder por vías democráticas. Sí. Vale, puedo estar de acuerdo en algunos partidos, los grandes partidos. Yo he tenido la tradición en un gran partido y ahora trabajo de forma voluntaria, casi como aquel que dice, en un pequeño partido local... huyendo de todos esos grandes partidos. Yo, por ejemplo, sí que definiría la organización política en la que yo me encuentro, en la que nos encontramos mucha gente en Librilla, como una organización social al servicio de la comunidad. Puede parecer ingenuo, pero es que realmente es lo que debe de ser un partido político. Sí que debemos de conquistar el poder, conquistar lo que me parece una palabra horrorosa, pero realmente es así. Sí que tenemos que llegar, no a conquistar el poder, sino a poder conseguir el refrendo máximo de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, para estar en las instituciones donde se gobierna y donde se pueden tomar las decisiones para cambiar las cosas que no nos gustan. Pero nosotros desde un principio siempre nos hemos visto como una organización social al servicio de la comunidad. En este caso estamos en las instituciones porque era la única forma en la que nosotros podíamos cambiar las cosas que no nos gustaban de esos dos grandes partidos. De hecho, nosotros... ¿Por ello tuviste que romper con el PSOE? Por eso tuvimos que romper, porque nos gustaba la forma en la que se estaba trabajando. Antes poníais unos objetivos a otros de tipo económico o profesional. Pero claro, por ahí te doy la razón, en el sentido de que no has dicho que todos nos vamos en el mismo saco. Por supuesto que no. ¿Hay una crisis de los partidos políticos? Sí. Son democráticos los partidos políticos porque lo ponen en su estatuto y porque van a una elección y porque tienen que elegirse mediante voto. A la hora de sus decisiones internas y en la forma de tomar esas decisiones, los tres casos que nos has comentado, Pepe, demuestran que no son nada democráticos los partidos y que no se respeta en absoluto a la gente. Sobre todo,
yo viniendo, por ejemplo, del Partido Socialista, en los que tengo muchísimos amigos y respeto muchísimo a los militantes de base, que son realmente los que hacen el trabajo y los que defienden lo que es la ideología y lo que son los principios, veo como día a día se ningunea a ese militante de base, que es el que de verdad trabaja y el que de verdad siente los principios de esa organización. Y veo cómo se están peleando cuatro o cinco personas por un sillón y no le importa sacar sable y no le importa dar un espectáculo y no solo porque a ellos le hagan, sino por todo el daño que le están haciendo a la organización y a una gente que defiende principios y valores, no sillones. Y bueno, y la designación del señor Garre como sucesor, como nuestro presidente de la comunidad autónoma, tampoco es algo que no nos extrañe en el PP. Ya tenemos el caso de Ana Botella, una alcaldesa que nadie votó. Y uno tras otro vemos que las decisiones de los ciudadanos, que son los que se expresan en las urnas, pues no son tenidas en cuenta en absoluto en esta sociedad. Entonces, Chusa, por definición, los partidos son organizaciones democráticas, pero puertas adentro, una vez que se ha cerrado la puerta de la casa, por dentro las cosas son de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, también haría una diferencia entre los dos partidos mayoritarios de este país y otro tipo de partidos, de organizaciones. Con respecto a lo que estamos comentando, está claro que en Murcia hemos tenido además tres casos muy claros, ¿no? Pero tampoco nos olvidemos que en Andalucía Susana Díez también gobierna de la misma manera que va a gobernar Garre. Quiero decirte que ese comportamiento también existe en el Partido Socialista muy claramente y sin que algunos que hemos pertenecido a él nos guste. Yo creo que nos movemos, o los partidos políticos se mueven en el mismo ámbito general de nuestra sociedad, y es que tenemos una falta de sensibilidad y de cultura democrática tremenda. Y eso viene pues de un proceso de transición cerrado en falso, donde nuestra democracia nunca fue una democracia de hecho efectiva. Nos movemos en una democracia más teórica que práctica. Porque yo no, si me preguntan directamente, ¿tú sientes que vive en un país democrático? Pues tendría que decir que no. Es decir, no, porque los gobiernos gobiernan como quieren, a espaldas de los ciudadanos y de las decisiones que les tenemos que decir que tomen. No existe una prensa en condiciones. Entonces, pues yo no me siento vivo en un país democrático. Por lo menos diría que en un país con una democracia de bajo nivel, como dicen los expertos. Por lo tanto, yo creo que además hemos llegado a un camino sin salida, un camino en el que nos han llevado el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que a veces parece que se han alternado el poder incluso con cierto agrado, como diciendo, bueno, ahora te toca a ti el marrón, ¿no? Y ese camino no tiene... si seguimos por ese camino y no miramos a uno a otro, vemos que únicamente nos lleva a retroceder, como estamos retrocediendo en derechos, en libertades y en democracia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar a otros sitios, que hay ejemplos muy claros de otra manera de hacer las cosas. Bueno, y tenéis la impresión, no sé si la certeza, tampoco quiero pecar de ingenuo, no lo sé, tenéis la impresión de que el sistema este que nos hemos dado de Estado y de Gobierno está moldeado... para el acomodo de los dos principales partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista, ya estén en el gobierno o en la oposición, donde quiera que estén, o es una impresión errónea que circula por ahí. A ver, ¿qué opiniones tenéis al respecto? Sí, yo creo que es una opinión que crece cada día que pasa. Cada vez son más las voces críticas que, digamos, califican este régimen como un régimen post-franquista bipartidista y, por lo tanto, antidemocrático. Es decir, no es igual puede sorprender mucho a gente que está viendo este programa, pero es una banalidad decir que hoy en día vivimos en un régimen que no es democrático. Es algo que ya es banal. O sea, es un hecho ya consumado. Sinceramente lo digo así. Cuando los dos partidos mayoritarios se reparten el pastel, deciden, por ejemplo, en el verano de agosto de 2011, hacer una reforma constitucional, la primera y única reforma constitucional que hemos tenido en este país, para introducir un artículo 135 que nos convierte en una deudocracia, que hemos entregado nuestra soberanía con un regalo a la Unión Europea y a sus socios. Pues, sinceramente, pensar que eso es una democracia, pues es cuanto menos, no voy a decir inocente, es cuanto menos interesado. Entonces, cuando hablamos de democracia, sinceramente, yo creo que la gente que cree que vivimos en democracia es gente que o no se entera o vive del cuento, o sea, o vive de decir que vivimos en democracia, vive de las prebendas que reparten los dos partidos mayoritarios. Dos partidos mayoritarios que, repito, están sumergidos en tal crisis
que ya están cerrando velas, están quemando los muebles, están quemando las velas, perdón. Van a por todas y si no los sacamos de ahí, pues ahí se van a quedar. No les importa, digamos, su objetivo actual es repartir las migajas que quedan de este país, no es salvar a este país. Entonces, el cambio se hace urgente, es lo que yo opino. El régimen actual por franquista, bipartidista, está hecho a medida de los partidos mayoritarios. Claramente, la ley electoral, hay muchísimos dispositivos constitucionales que se pueden analizar, ¿no?, a nivel académico. La ley electoral es una ley muy, muy, muy compleja, de las más complejas que conozco, con diferencia, y que no se hace, por decir, es un artefacto histórico. La electoral, por ejemplo, la gestión de la carrera de la judicatura, responde a razones concretas, que era el miedo que había, o se supone que había en España en los años 70, a una guerra civil. Entonces había que crear unas disposiciones para generar estabilidad democrática, estabilidad institucional. Dar los medios a los partidos para que puedan gobernar con estabilidad, que puedan formar mayorías parlamentarias de manera relativamente fácil. Bien, hoy en día, en 2014, eso es una necesidad. Estamos paternalizando de esa manera a los electores, que creemos son tan tontos que no puede valer su voto lo mismo que el de un murciano que el de un burgalés. Entonces, efectivamente, es un modelo que está hecho a medida de dos partidos, porque en el momento histórico que se hizo, pues se creyó oportuno favorecer la estabilidad de los gobiernos a una representatividad más proporcional o más fiel a la opinión pública. Por lo tanto, el día de hoy, ese modelo está, a mi parecer, está caducado y responde, repito, a razones concretas de tipo histórico que pueden ser criticadas. Es que ese tema, el de la reforma de la ley electoral, es la prueba del algodón que hace despertar más sospechas ante la ciudadanía en general, ¿no? Porque es un asunto más que reivindicado y más que reclamado en los últimos años desde hacer una reforma de la ley electoral, y en ambos casos, en el PP y en el PSOE, con la boca medio pequeña se dice que, bueno, que sí, que se puede estudiar, que se van a ver, que sería interesante, pero no se da ningún paso en firme para conseguirlo. Y eso es lo que hace pensar que tanto en el gobierno como en la oposición se encuentran cómodos ambos. Una opinión. Vale, no, el sistema electoral que nos da la ley, donde desde luego favorece a los partidos grandes y que se creen esas mayorías. Desde luego los partidos pequeños y las opiniones minoritarias salimos muy perjudicados y no quieren cambiarlo. Y pueden, como tú dices, Pepe, con la boca pequeña, pero como siempre mirando para otro lado, y siempre lo van a mantener porque es lo que les favorece a ellos, como decía Juan Enrique. Aquí ellos dos viven de esto, están en su despacho muy lejos de la opinión del pueblo, y les da igual tergiversar programas electorales, faltar a la verdad, uh-huh, o incluso hacer todo lo contrario de lo que se está prometiendo a pie de calle. Les da igual que esté gente saliendo de sus casas, les da igual votar en contra de una dación en pago, porque hay gente que lo están echando de sus casas. Les da igual totalmente, ellos viven en su mundo y ellos se legitiman en esos votos que le ha dado a los ciudadanos. Y ya te digo, no van a cambiar la ley DOM porque es lo que ellos favorecen y es lo que ellos se agarran. Uh-huh. Esa es una lucha que tendremos que llevar los pequeños, y de verdad, tanto el PP y el PSOE, que tanto se le llena la boca de democracia, tendrán que demostrar que es verdad o simplemente están aferrando a sus sillones. ¿Qué opinas, Chusa? Opino exactamente igual, y yo llegaría aún incluso a decir algo más, y es que tenemos una Constitución que es una mentira, o sea, es una absoluta falacia, ¿no? No se cumple absolutamente nada. Se supone que nos dimos ese instrumento para garantizar un mínimo de vida digna y de oportunidades para todos los españoles, y estamos viendo que por un lado no se cumple y por otro lado, como apuntaba Juan Enrique, pues cuando llega el momento de modificarla se modifica en contra absolutamente de los intereses de los españoles, ¿no? Entonces yo creo que somos los ciudadanos, los trabajadores, la gente de a pie, los que tenemos que forzar a los políticos, decirles no, hasta aquí habéis llegado. O sea, hasta ahora os habéis mantenido en una grada privilegiada con una prepotencia absoluta a la que se dirigen al resto de las personas y amparados en una manipulación mediática en la que todo vale, y eso va para los dos partidos. Yo lo tengo que decir, ya os digo, muy a mi pesar, pero ya vemos que los comportamientos se repiten en uno y otro de los grandes partidos. Entonces, o terminamos, rompemos esa estructura rígida que hasta ahora se ha mantenido, y que yo creo que tú lo dices muy bien, que están cómodos, es decir, están cómodos porque saben que ninguno va a hacer ninguna política, ningún cambio de calado que vaya en contra del otro. La ley electoral no la van a cambiar ninguno, ni sus privilegios lo van a cambiar ninguno. Ellos pueden estar pocos añitos ahí en el Parlamento, algunos ni siquiera van a trabajar, van ahí a pasar el rato con unos privilegios que ningún trabajador de este país va a conseguir, por mucho que trabaje y por mucho que se deje la vida, ¿no? Entonces yo creo que ellos no lo van a hacer, eso está clarísimo, y tendremos que ser los demás concienciando a la gente que lo está pasando realmente mal,
Es decir, es que ellos tienen la fuerza, el poder, la fuerza de cambiar las cosas, lo tenemos los españoles y las españolas. Desde luego, yo creo que en el momento que tomemos conciencia de eso y pasemos de la teoría a la práctica, yo creo que la prueba la vamos a tener probablemente el punto de inflexión que va a suponer el día 22 en Madrid, cuando podamos estar ahí 2 millones de personas, algunos compañeros y compañeras que están ya andando varios días y a los cuales les mando desde aquí un saludo y mucho ánimo porque lo están pasando bastante mal. Y bueno, y ahí está seguramente la semilla del cambio político, cultural y en todos los sentidos que este país necesita, porque yo de luego me niego a pensar que España va a seguir siendo esto en lo que se ha convertido, dejarle un país como este a nuestros hijos, a mi hijo. A mí me dice mi hijo que él no quiere educar a los suyos aquí, en este país. A mí eso me enrabieta, me enrabieta y me hace ser todavía más rebelde y decir, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Otra cosa es que tú decidas libremente ir. Y otra cosa es que la gente se vea obligada a marcharse de su país porque no puede trabajar, no puede vivir, no puede respirar, ¿no? Y eso tiene unos responsables que además de los políticos... Sí, pero hay algún hijo de algún político que sí que no tiene que exiliarse, ¿no? Eso lo conocemos todos, ¿no? Aquí está claro, pero que quiero decirte que no solamente son los políticos los culpables. Alrededor de los políticos hay unos mal llamados empresarios que son los que producen, porque para que haya un caso de corrupción tiene que haber dos partes. Todo está en un entorno que son pocos, porque no vamos a generalizar, yo no creo que la mayoría de los políticos sean corruptos, no lo creo, sinceramente. Lo que pasa es que son la minoría, pero una minoría que hace tales delitos y con tanto descaro, y además que es difícil no enterarse. Entonces, yo creo que somos más, y como somos más, vamos a demostrarlo, y los tenemos que echar, o sea, tenemos que echarlos ya. Somos más, pero los que son más se mueven menos. Están empezando a mover más. Yo creo que hombre, ya el español, el trabajador, sí. La gente, las amas de casa, los zagales jóvenes incluso, están empezando a tomar conciencia de que somos más. Lo que pasa es que hemos preferido estar tragándonos lo que nos echan por la tele, fútbol, la novelita o lo que sea, ¿no? Pero llega un momento en que ya la realidad se nos está poniendo tan delante que es imposible no verla. Entonces hay que verla y hay que tener sentido crítico y hacer pedagogía, como hace Mar en su pueblo, y que la gente sepa realmente lo que está pasando y tenga los suficientes argumentos como para decidir que es necesario un cambio y llevarlo a cabo. Y yo creo que entre todos lo vamos a conseguir, ¿eh? Yo quería decir dos apuntes rápidos, perdona. Primero un apunte un poco pesimista y el otro segundo más optimista. El problema de esto que hablamos, esta crítica un poco materialista, ¿no?, de los dos partidos mayoritarios en España, que al final se dedican un poco a repartir prebendas y puestos de trabajo con chofer oficial y coche oficial, es también un poco triste el sentido de que, como tú has dicho, bueno, todos tenemos un montón de amigos y familiares que han tenido que partir al exilio, ¿no?, a trabajar fuera, que se han visto obligados a ello, no fueron a buscar aventura, ¿no? Es en plan un arquitecto que se pone a trabajar de camarero en Londres, eso lo conocéis seguro alguno, sí. ¿No? Entonces, lo triste es que esta configuración de los partidos, de los dos partidos mayoritarios, como una máquina de partir empleo, lo que crea es lo que hace es refortalecerlos de alguna manera, porque el empleo, al ser un bien tan escaso en este país, el clientelismo que han construido durante 30 años, los está haciendo más fuertes. Si ahora mismo en España, en 2014, la persona que puede tener el poder de dar un trabajo a alguien, tiene mucho más poder que lo que tenía en 2006 o 2005, ¿entendéis o no? Sí. Entonces, eso es muy triste y es una cosa que hay que intentar combatir. Y lo segundo, lo que es optimista, el punto optimista es que estoy completamente de acuerdo contigo, Chusa, sobre que hemos entrado a partir de 2011 en España en un cambio de ciclo a nivel cultural, político, etc. Yo, sinceramente, estuve en las acampadas en España y tal en 2011, ¿no?, con los más indignados, y se veía muy claramente una especie de... Era un poco, también un poco frustrante, ¿no? Pero yo tenía la sensación de que la gente joven que estaba ahí intentaba recuperar 30 años de analfabetismo político en 2 meses, ¿no?, o en 3 semanas, ¿no? Repito, o sea, 30 años de apatía, de botellón, de leer el Marca, de etcétera, de Erasmus, de chorradas. De repente querían formarse, querían leer, querían empezar a leer a Chomsky, a Gramsci, querían empezar a tomar a gente que aprendió a tomar la palabra en público, ¿no? Bueno, eso duró lo que duró, apenas 2 o 3 meses, estamos de acuerdo, tampoco es la panacea. Pero si os dais cuenta, los debates que se plantearon durante esos 2 o 3 meses son los que ahora están en el curso. Transparencia, corrupción, deuda, auditoría de la deuda, que eso es un tema que trataban pues 4 economistas de izquierdas. Ahora mismo, la auditoría de la deuda, yo tengo amigos que pueden hacer una conferencia sin ser economistas y antes nunca lo habían hecho. A nivel de simplemente estadísticas, la sociología de movimientos sociales, hablan de ciclos de protestación, se diría en inglés, ¿no? En Madrid, si no hay una manifestación al día, hay 2. Y la pobre Cifuentes, pues la verdad es que no sé cómo lo puede manejar, ¿no? Pero es decir,
Ahora mismo España está en un momento de monitorización máximo. A nivel, y entonces eso es formación política autodidacta, debate público en los medios de comunicación que por fin, digamos que sí que siguen los temas que impone la sociedad y no al revés. Es decir, vosotros recordáis, en los años 90, 80, ¿no? El Pedro J. Ramírez, José Luis Teverián, a veces tenían, parecía que tenían más poder que un ministro, ¿no? Bueno, ya no. Salimos periodistas en España, muchas veces lo que hacen es recopiar los temas que dictan redes sociales. O sea, un periodista a veces lo que hace es eso, es la noticia aparece antes en Twitter que en EFE o en Agence France-Presse o Reuters o etcétera, ¿no? Sí. Entonces ha cambiado un poco y en ese sentido, repito, los temas que se plantearon en esta efervescencia democrática del 2011 pues siguen en el curso. Y también a nivel de medios de comunicación, repito, hay un consumo ahora mismo de prensa, de noticias relacionadas con política que antes no había. España es un país en el que antes hablar de política te miraban raro y ahora la gente te invita a hablar de política. Ahora hablamos mucho de política y de economía. Efectivamente, entonces es un poco ese cambio. Es primero, hemos tenido una fase un poco de formación acelerada, recuperar el tiempo perdido. Entonces, muchas contradicciones, violencia, no violencia, partido, no partido, selección, no elecciones, quién es quién, horizontal, vertical, etcétera, líderes, no líderes, mucha confusión. Poco a poco ya va siendo del túnel. Y en ese caso habría que analizar el caso de Grecia, el caso de Ucrania, el caso de otros países que han sufrido procesos similares en 10, 15 años. A ver un poco hacia dónde vamos. Además, bueno, yo quería apuntar algunas cosas. Juan Enrique ha hablado del clientelismo en los partidos políticos. Hay que estar en un partido político de los que hemos estado hablando para hay que hacer un programa entero para hablar de malas prácticas y de prácticas que os quiero contar. Ahora, toda la gente que vive en un pueblo, viene enseguida a la elección europea, veréis echar a correr gente de un partido y de otro por las casas de la gente mayor a pedirle el voto por correo. Habría cosas que había que controlar muchísimo. Le echamos mucha culpa a los partidos políticos, es decir, es una parte, pero no debemos de excusar también la parte de los ciudadanos. Es decir, estamos hablando de que no hay unos partidos democráticos, que hay unos partidos que están en crisis, pero ¿cómo está la ciudadanía? Como tú dices, a lo mejor de dormido hasta ahora, y todavía lo está, ¿vale? Es decir, nosotros elegimos a las personas que nos están representando. Es decir, dice la gente que tenemos el gobierno que nos merecemos. A lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad porque esa gente está ahí por los muchos votos que se le han ido echando a la urna. Yo creo que es el momento en el que mucha gente está planteándose hablar de política, pero también el momento en que la gente vaya analizando en qué consiste ir a depositar un voto a una urna, a quién se lo estoy dando, qué es lo que me están diciendo que van a hacer. Es decir, ese voto no debe de ser, y tampoco debe ser un cheque en blanco, porque hemos visto que los grandes políticos, aquellos que están tan lejos, en la Asamblea Regional o incluso en el Estado de la Nación, no se ponen colorados en hacer todo lo contrario que nos prometieron. Pero es que nosotros, que yo te di tu voto a ti, te tengo que exigir y te tengo que pedir y tengo que salir a la calle y tengo que decirte que eso no es lo que tú nos dijiste. Es más claro ejemplo de que realmente los políticos están ahí para representar al pueblo. Es decir, no son ellos los que nos mandan a nosotros, somos nosotros los que le damos un mandato a ellos. Ellos son nuestros representantes. Y yo creo que la gente debería tomar conciencia de eso. Es decir, la democracia es eso. Vosotros sois representantes del pueblo y el poder está en el pueblo. Mira lo que pasa en Gamonal. Sí, es decir, tú no puedes gobernar en contra de un pueblo ni las decisiones de un pueblo. Entonces, creo que es el momento en que la gente debe empezar a pensar que ese voto que ellos dan no es un cheque en blanco y a la hora de echar ese voto, empezar a pensar y reflexionar mucho de dónde va y a quién se lo va a dar y qué se va a hacer con ese voto. Es el momento de empezar a ver no solo candidatos, porque luego nos encontramos candidatos que son grandes estrellas, que quedan muy bien, pero realmente ese candidato está desarrollando el trabajo para el que él se ofreció a hacernos, es decir, que trabaja a favor de nosotros y de nuestra comunidad. Todas esas cosas las debemos de valorar. Se habla mucho de política, pero hay que reflexionar, hay que hacer mucha pedagogía, hay que volver a la gente. Y no solo se tiene, porque en España y Murcia muchísimo, somos dados a criticar. Yo creo que lo llevamos en los genes, a criticar, pero luego hay que hacer y hay que ser coherente con las cosas que estás diciendo. Y empezar a trabajar ese sentido de que la fuerza de la democracia no reside en la gente que está en una asamblea, ni que está tampoco en el Senado ni en el Congreso. No, la fuerza de la democracia reside en el pueblo y en ese papel que nosotros echamos como una especie de poder que te doy a ti. Y el tema de que la gente habla de política,
Nosotros echamos de menos muchísimo. Hace un par de semanas estuvo Chusa con nosotros como uno de activistas sociales de la Marcha de Marea. Hubo más gente, estuvo gente de Ángel de Imú, estuvo también Paco Morute de la PE. Gente que invitamos a nuestro pueblo, porque nosotros solemos hacer charlas, talleres, un poco de información independiente. Invitamos a colectivos independientes para que Librillas vea cómo se trabaja, qué está pasando en Murcia. Y que estemos un poquito, porque siempre parece que estamos un poco aislados. Y allí ellos pudieron comprobar que la gente tenía ganas de hablar de política. Claro, y tiene muchas ganas. Lo que pasa es que no encuentran foros donde puedan expresarse de forma libremente, sin miedo. Y sin miedo a perder un empleo relacionado sin con miedo, la... Sin miedo, es decir, a poder hablar, a poder opinar, a poder también... Es que la alienación del precariado mezclado con el clientelismo del PP y del PSOE está llevando a unos grados que ni Marx pudo prever con la alienación del proletariado. O sea, ahora mismo la gente tiene un miedo y tiene que romper ese miedo encontrando espacios de libertad para debatir. Posiblemente bueno. Se produjo porque lo organizamos nosotros. Y ajá. Nosotros pues tenemos unos criterios de libertad, de tolerancia que posiblemente se puede producir. Entonces hay que intentar a crear esos espacios libres donde la gente pueda hablar, donde pueda aportar y que además se le escuche, que eso es un problema, que no se le escucha, no se le escucha a la gente. La soberanía, como dice María del Mar, reside en el pueblo, no en el gobierno, y eso lo pone en la Constitución, esa Constitución a la que hacía referencia Chusa hace un momento, que muy a menudo se dice que hay que reformar la Constitución, y yo siempre me pregunto, digo, ¿y si la cumpliéramos antes y después la reformamos si hace falta? ¿Y si la cumpliéramos la Constitución? Y otra cosa importante que también me quedo de lo que ha dicho María del Mar, cuando hablaba de la falta de cumplimiento de los compromisos, y es verdad que no existe, eso a mí me sorprende mucho, se ha perdido el pudor, la vergüenza, el sonrojo cuando un gobernante de un país, de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma incumple tranquila y abiertamente sus compromisos, incluso causando perjuicio a sus administrados, y no se produce ni pudor, repito, ni sonrojo, ni existe algo tan elemental como la vergüenza, ¿no? No lo sé. Bueno, estamos en la mitad del programa, un poco más, vamos a hacer una pausa como es habitual y volvemos enseguida en esta segunda parte de un muy interesante, por cierto, al menos a nosotros nos lo parece, espacio abierto. Volvemos enseguida.
Segunda parte de Espacio Abierto. Bienvenidos a los que se han incorporado un poco más tarde, a los que, pues eso, los que llegan ahora, les ponemos brevemente el antecedente. Estamos hablando esta semana de la crisis en el actual modelo de los partidos políticos y de los mayoritarios, fundamentalmente, ¿no? Y del cambio que parece que se está gestando, que se avecina. Unos creen que a un ritmo más rápido y otros que menos, pero parece que se está gestando un cambio que podría un poco modificar este panorama y esta estructura de partidos políticos que tenemos en este momento y este modelo de organización política que conocemos, ¿no? Y estamos hablando, tenemos hoy como invitados esta semana a María del Mar Hernández, que es secretaria general de la Unión Progresista por Librilla y concejala por esta formación política en este ayuntamiento, Chus Herrero, miembro de CLIAS, que es Construyendo la Izquierda Alternativa Socialista, y Juan Enrique Serrano, que es doctor en Ciencias Políticas y abogado. Y bueno, vamos a plantear esta segunda parte del programa preguntándonos si los pequeños partidos políticos que están naciendo últimamente, muchos en la izquierda, pero en todo el arco político, porque hace poco hemos asistido a la aparición de un partido que se denomina Vox y que viene a ser algo así como una escisión de un sector crítico del Partido Popular. Luego, quizá en un ángulo más centrado podría estar este otro partido de origen catalán que es Ciudadanos, ¿no? Ciudadans, creo que se dice en catalán. Y en la izquierda sí que hay muchos más movimientos, corrientes, Podemos. En Izquierda Unida está también Izquierda Abierta, Izquierda Plural, Izquierda Socialista. En la izquierda sí que hay más, más profusión de estos pequeños partidos. Pero bueno, sea del ala que sean, ¿estos pequeños partidos podrían estar siendo el germen de un cambio en el sistema? ¿Podrían estar siendo la semilla que invite a la transformación del sistema que conocemos y que parece ser que está ya con fecha de caducidad inminente? A ver, Chusa. Hombre, yo no voy a ser partidista en esta ocasión, ¿no? Como yo siempre digo, Chusa, que no existe la independencia, no existe. Todos somos subjetivos. Existe la honestidad a la hora de hablar, a la hora de pensar, de opinar, pero independientes no somos, así que... En el caso en concreto mío, de Alternativa Socialista Construyendo la Izquierda, está claro que partimos de un intento, una convicción de hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Cada vez que sale el tema, nosotros no queremos formar parte del sistema, no queremos decir, oye, pues vamos a ver si conseguimos un 3% de los votos y nos metemos ahí un poquito el sistema, ¿no? Nosotros pensamos, como hemos dicho en la primera parte del programa, que este modelo de vida política que tenemos está absolutamente caducado y además es un modelo totalmente, está corrupto, está pasado ya y repasado, no hay manera de poder sanearlo. Entonces entendemos que ese modelo está caducado, ese régimen, que además estamos viendo que cada vez más volvemos a esa palabra, el régimen dictatorial, y yo añadiría también lo dictatorial, hay que terminarlo y hay que crear un nuevo donde las personas sean los más importantes, es decir, donde partiendo de valores como la solidaridad, la libertad, la justicia y demás, seamos capaces de dotarnos de otros mecanismos donde las personas seamos lo más importante. Yo creo que eso, que dicho así, pues suena un poco utópico, ¿no? Pero tenemos ejemplos como en Librilla, la compañera Mar, pues es otra forma de hacer política, otra forma en la que tú no haces política para la gente, sino que la haces con la gente. Es decir, hacer política no es más que otra cosa que ponerse en el camino de solucionar los problemas que tienen las personas. O sea, yo no entiendo la política como otra cosa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es fácil, es decir, es estar con la gente en su día a día, en sus problemas, en sus preocupaciones, darle espacios de participación. La gente está deseando participar y está deseando exponer cuáles son sus problemas, incluso tienen soluciones para ellos. Quiero decirte que parece que hablamos de la política como si hubiera que ser un superdotado para hacer política, ¿no? No, la política es algo más sencillo que todo eso. Entonces, yo creo que se están produciendo esos movimientos, esos cambios en los movimientos, a partir, como decía el compañero, de los movimientos del 15M y demás, se empezaron a tomar conciencia de que había otra forma de hacer las cosas, que se puede exigir muchas cosas a aquellos que se dedican o que nos dediquemos a la política,
En primer lugar, hay que pedir honestidad, por supuesto, y coherencia. Lo que no se puede definirse, por ejemplo, socialista, y hablo de socialismo porque yo me considero socialista, y luego pues hacer unas prácticas que nada tienen que ver con el socialismo ni en tu forma de vida ni en tu estar con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser coherente, hay que partir de esos valores. Y yo creo que muchos pequeños partidos que a nivel local o a nivel estatal que hemos nacido ante la falta de espacio y a la falta de poder llevar a cabo esas políticas socialistas en las que creemos, yo creo que podemos, si somos generosos políticamente y abandonamos ciertos egos y ciertos protagonismos, que en todos sitios suele haberlo, sí que podemos conformar un frente común. Aquí en Murcia tenemos la experiencia que se está produciendo con la convocatoria por el cambio, el que yo creo que todos los que estamos aquí hemos participado alguna vez, y que yo creo que puede ser esa semilla y ese germen que nos lleve a desalojar a la derecha de la región y a no darle tampoco la oportunidad al Partido Socialista, que repite en la mayoría de las ocasiones las mismas políticas, a cambiar el modelo de esta región, el modelo político, el modo de relacionarnos y mirar el futuro con optimismo. Yo creo que es posible, yo creo que es posible. El caso de la Unión Progresista por Librilla es el caso de un partido político pequeño, decíamos antes, recién creado, se creó en 2011, y a las primeras elecciones que se presentó, que fueron las anteriores municipales y autonómicas, lo formaron un grupo de personas que estaban disconformes con la gestión y con la política que se hacía en el Partido Socialista, uh-huh. Y en las primeras elecciones se convirtió en la segunda fuerza más votada de Librilla, ¿es así? Uh-huh. Yo quería decirte, cuando has dicho que se produce muchísimo movimiento en la izquierda, es normal, Pepe, nosotros somos más críticos, somos medialistas y tenemos más valores, y en el momento en que la gente que de verdad siente la política como unos principios, en el momento que te faltan a la verdad, te ves. Entonces, es normal que haya más movimiento en la izquierda, ¿vale? Entonces, en el tema de Unión Progresista por Librilla, nosotros veníamos, algunos de nosotros, no toda la gente que está en Unión Progresista por Librilla ha tenido una tradición del Partido Socialista, pero la gran mayoría sí. Nosotros militábamos en el Partido Socialista de Librilla, veíamos las grandes carencias que tenía la agrupación, el Partido Socialista, lo que era en Librilla, el escaso trabajo de los concejales a la hora de la oposición, cuando teníamos un alcalde que estaba imputado por corrupción, veíamos que no había un trabajo tampoco en el ayuntamiento, en los plenos, ni se atendía a los vecinos, y decidimos incluso presentarnos a renovar ese partido. De hecho, yo era la secretaria general del Partido Socialista en Librilla. No le gustó a nuestros excompañeros de la Ejecutiva Regional y decidieron disolvernos la Ejecutiva, ninguneando a toda una decisión democrática de todos los militantes de Librilla en ese momento, con lo cual decidimos, pues casi, fuimos 42 personas las que abandonamos el Partido Socialista de Librilla, y nos quedamos en ese momento, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que esto siga así o presentamos una alternativa? Porque en Librilla ninguno de los dos grandes partidos estaba dando soluciones a nadie del pueblo. Aquí venía tanto el Partido Socialista como el PP a la hora de elecciones a prometernos muchísimo, a prometernos de todo, como va a pasar ahora en la europea y como pasará en las próximas elecciones. Vendrán a por vuestros votos prometiendo cosas que luego no se acuerdan de nosotros para nada. Y veíamos que luego nadie se acordaba de nosotros. Entonces decidimos, vamos a plantear y nosotros nos vamos a pelear por nuestro pueblo desde las instituciones. Nosotros sí queríamos estar en las instituciones, porque cuando no te gusta una cosa tienes que cambiarla, y hay veces que hay que cambiarla desde dentro, jugando con sus reglas. ¿Qué es lo que hicimos? Un grupo de gente decidimos echar adelante, conformado por gente con compromiso social, es decir, gente que estábamos trabajando en todas las instituciones, en todas las organizaciones del pueblo, desde pie de calle de nuestros vecinos. A veces no son tan importantes las siglas, como dicen, voto siglas. No son importantes las siglas, no son importantes las banderas, no son importantes lo que son los símbolos. Lo importante de un partido político son las personas y las personas que están ahí y los principios o valores que representan, y el caso fue nuestro. Un partido pequeño que nadie apostaba por nosotros, y sacamos cuatro concejales que fue respaldo a toda y cada una del trabajo de esas personas, a los valores y a la coherencia personal de cada una de esas personas que conformaban la lista y de toda y cada una de las personas que trabajaron con nosotros, porque no es solo una lista, es todo lo que tú lleves.
y la gente no es tonta. Y en un pueblo muchísimo menos, porque la política local, realmente lo importante es la que está con tus vecinos, es la que diariamente te está diciendo tu vecino. La más pura, la más directa. Sí, oye, me pasa esto, tenemos este problema, ¿por qué esto no lo decía en un pleno? ¿Por qué he ido a ver al alcalde y no me está haciendo caso? ¿Por qué no lo decía en un pleno? Vamos a presentar una moción, vente al pleno, presentamos las mociones. Aquí nosotros la participación es muy directa. A nosotros nos ven por la calle y nos están dando ideas. Y como decía Juan Enrique, es que la gente tiene soluciones también. Y nosotros somos su voz en el pleno. Y cualquier persona está ahí. Otra cosa que también quería comentarte, pues, era que el ser de un partido grande no te da garantía de que de verdad se gestiones tus intereses, porque nosotros en la campaña electoral nos decían, tanto el PP como el PSOE, un partido pequeño no va a ningún sitio. ¿Qué garantías nos ha dado los partidos grandes? Por ejemplo, el Librilla, le pregunto a mis vecinos. Ahora mismo, hemos tenido... Sí, el mito del voto a la basura, ¿no? Sí, es decir, tenemos 12 años de PP y nuestro pueblo no es que no solo no está creciendo ni se ha desarrollado nada, sino va para atrás. Es decir, no solo no nos ayuda a tener al mismo partido gobernando en la región, sino que además se están tomando decisiones en contra nuestra. Es decir, tener el mismo partido. Porque decían, es que tenemos que tener el mismo partido en el gobierno regional porque así podemos conseguir cosas. Al contrario, el ejemplo más claro, nuestra urgencia nocturna en el centro de salud. A nosotros, una decisión de la consejera de Sanidad decide, por una decisión política pura y dura, que Librilla se queda sin urgencias porque dice que estamos muy cerca de un pueblo de 5.000 habitantes. Nuestro alcalde, en vez de ponerse del lado de sus vecinos, que los dejan sin urgencias, desprotegidos de esa sanidad, se calla. Solo salió a último momento diciendo, bueno, que también la estaba defendiendo. Se calla. Prefiere defender la decisión política de su partido, no vaya a ser que vaya a perder el sillón, antes de ponerse con su pueblo. Y con el PSOE no ha pasado igual. El problema que tienen esos partidos grandes es que al final tú puedes tomar las decisiones porque hay lo que son gente que trabaja en los partidos, en las agrupaciones, que piden por su pueblo, pero al final las decisiones las va tomando una ejecutiva regional, incluso una ejecutiva nacional, que nada tiene que ver con lo que tú estás viendo con tu vecino y la problemática que estás teniendo en tu pueblo. Un caso muy claro ha sido ahora mismo en Navarra con el tema de la moción de censura. Vamos a ver, ¿cómo tú que estás en Madrid le puedes estar haciendo la contra a la gente de tu partido que tiene allí, que está a pie de calle? Y te está diciendo que esa es la decisión más acertada. Entonces, estos pequeños partidos, aparte de que son los más directos, por lo menos te lo digo por nosotros, el trabajo es más directo, hay el mito de que no vamos a llegar a ningún sitio. La ley la tiene que cumplir todo el mundo. Lo que le pertenece a Librilla por ley, por sus tributos, por sus contribuciones a las tasas, lo vamos a recibir. Y es saber pedirlo y saber negociarlo. A veces se puede negociar más desde una independencia que desde una subordinación. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo claro de un partido pequeño creado recientemente que ha obtenido la confianza de una parte importante, muy importante, de los ciudadanos de Librilla. ¿Tu opinión sobre el tema este de los partidos pequeños? Es un tema, desde el punto de vista, digamos, de la ciencia política, incluso del derecho público, es un tema apasionante, ¿no? Y también es interesante de conectarlo con, digamos, las experiencias históricas que ha habido antes, ¿no? No es el único en subrayar que desde 2008, desde la crisis económica, hay signos que recuerdan en gran medida a la Europa de las entreguerras, ¿no?, de los años 30. Y uno de ellos es la fragmentación partidista, en el que hay nuevos partidos pequeños, y el cambio pues empezará por ahí, empezará por los barrios, por los pueblos y por los movimientos sociales, por la calle, como dicen los activistas, ¿no? Entonces, estamos viendo crear nuevas formas de legitimidad política, de legitimidad democrática. Lo que pasó en Gamonal fue eso, ¿no? Que, es decir, si hubiera pasado Gamonal de 5 años o 10 años, ¿quién hubiera pasado? No lo sabemos, ¿no? Pero lo que está claro es que decían, es que yo soy el alcalde electo democráticamente, y se acaba el debate, ¿no? Hemos visto que eso es agotado, eso ya pasó, es arqueología política. Los vecinos, de manera súper cohesionada y coherente, se han unido para bloquear una obra y lo han conseguido, y eso es democrático, pues tanto más como las elecciones que ganó este hombre, que tiene un ático ilegal, de hecho, del que no ha dado cuenta, ¿no? Y que acaba de inaugurar antes de ayer un McDonald's como gran conquista social para el pueblo de Gamonal, que va a crear 50 empleos precarios, ¿no? Y entonces, repito, la fragmentación partidista es un tema muy complejo y muy interesante de analizar. En concreto, en España, a nivel nacional, pues hemos visto Vox, que se ha creado, que se ha planteado de manera demasiado
triunfalista por ciertos sectores de la izquierda como una especie de principio de división del PP. Yo creo que es más complejo que eso. El PP vive, la gente que está dentro del PP, pues como decía al principio del programa, tiene muy claro cuál es su estrategia para conseguir un trabajo y lo van a mantener. Es lo, el ejemplo de Liberia es exactamente eso, ¿no? Sacrificar un centro de salud de tu pueblo para conseguir un puesto más, con un salario mayor a nivel regional o nacional es la estrategia a seguir, ¿no? Pues, yo creo que, repito, que Vox en la derecha la veo más unida de lo que puede parecer, en cambio la izquierda, tradicionalmente, no es una novedad, vemos que hay nuevas cosas que surgen, ¿no? El caso de Podemos, del partido este de Pablo Iglesias, es muy interesante también de analizar. Se puede criticar o no, dentro de Izquierda Unida ha habido mucho debate interno, red de esto, no demasiado productivo, pero lo que yo sí creo que es interesante es analizar el mérito que ha tenido este partido, o plataforma, como se quiere llamar, que no sea muy, nadie sabe muy bien lo que es, que es un poco abierto, ha impuesto, mejor dicho, una serie de debates en el espacio público y ha obligado a Izquierda Unida a plantearse una serie de debates y todos estos debates siempre orientados hacia responder a la demanda social, responder a la demanda social de democratización interna. La gente del 15M, etcétera, hasta ahora, pues mucha gente, bueno, sondeos de opinión te lo demuestran, ¿no? La gente piensa que los partidos se alejan y que tienen que ser más democráticos, entonces hay que buscar nuevas maneras de innovar políticamente, nuevas técnicas, tecnologías institucionales para acercar, entre comillas, los partidos a los ciudadanos y acabar un poco con esta crisis de representación, ¿no? Uno puede ser primeras abiertas, otro puede ser el mandato, digo, el instrumento revocatorio, una serie de fiscalización constante de los cargos públicos a través de méritos profesionales, de méritos intelectuales, de honestidad, de experiencia militante, es decir, está cambiando las tornas, la definición de lo que es legítimo políticamente hoy en día ha cambiado, ¿no? Entonces lo vemos. Concretamente, el ejemplo debería ser ese, ¿no? Ya hay electores o ciudadanos, ¿no?, que consideran más importante la honestidad contrastada de una persona que su gran verborrea, ¿no? Es que si entendemos bien, al final, los partidos políticos son un modelo del siglo XIX en el que no había micrófonos y el líder era la persona que gritaba más fuerte, porque no había tecnología, ¿entiendes? Y eso aún claro. Hay mucha gente que sigue en esa onda. Entonces, ahora hay nuevas definiciones. Una puede ser esta, la honestidad, otra es el activismo social. No es casualidad de que Ada Colau, una de las caras visibles de la APA, sea la persona más respetada en España ahora mismo, pero con diferencia, ¿eh? Uh-huh. Pero no tiene ninguna duda, sea de derecha o de izquierda, da igual, es que no tiene nada que ver, es que hemos pasado ya esa etapa. Repito, hay unos personajes más valorados en España, es gente así. O dentro de Izquierda Unida, el diputado Alberto Garzón, que tiene creo 29 o 30 años, una persona relativamente joven, es de las encuestas también de los políticos, no sé si es el más o el segundo o tercero, con Medina y con alguno más, de los políticos más valorados a nivel nacional. Una persona que tampoco es que tenga a su disposición medios de comunicación para estar todo el día en la tele. Entonces, ¿por qué? Pues porque esta persona pues, ha participado en movimientos sociales, en la calle, y sobre todo tiene un cierto nivel de formación académico que la gente entiende. Y la gente busca esto. Hemos cambiado un poco, hemos entrado en una nueva fase entonces la fragmentación partidista tiene que conducir a esto, a explotar esos recursos para conseguir una especie de unidad, ¿no? De un frente amplio, un frente común, llámese como se quiera, ¿no? Pero la idea es una convergencia en bloque de todo lo que, digamos, bueno, es mi opinión personal, que lo que puede salvar este país, lo que queda de él y lo que estamos dentro, es una especie de frente, una coalición electoral a medio o largo plazo, que sea todo menos el PP y el PSOE. O sea, que yo lo tengo clarísimo, pero es mi nivel personal, ¿eh? Que es un poco lo que ha pasado en Grecia. Es lo interesante, es que en Grecia el bipartidismo se consideraba como una fatalidad, ¿entendéis o no? El bipartidismo, como pues el PP y el PSOE en España, se consideraba una fatalidad que iba dominado durante siglos y siglos, y la gente se olvidaba que era un artefacto histórico, que tal como llegó se iba a ir. Y lo que ha pasado, ahora mismo Syriza, que es un partido relativamente joven, que sustituye al Partido Comunista Tradicional Griego, un partido estalinista muy, muy, digamos, poco atractivo para la juventud, un partido nuevo que se crea con una coalición de movimientos sociales, de gente formada, etcétera, de clases medias, precarios, intelectuales, etcétera, con antiguos comunistas, con nuevos perfiles de los que hablo, ahora mismo dobla al Partido Socialista, al PASOK, en las encuestas electorales. Y Syriza va a ganar las elecciones. Si no se la ponen las elecciones, las siguientes. Pero Syriza va a ganar. Y cuando Syriza gane, en Grecia, tendrá una silla en el Consejo Europeo, ¿entendéis o no? Y el Consejo de Ministros Europeo. Y podrá plantear una serie de cambios a nivel europeo de contra la austeridad, un nuevo modelo. Entonces, si hay un camino, debe ser ese. Sustituir la forma de hacer política por una manera más heterogénea, buscar heterogénea, buscar gente válida, y sin personalismo, pero con un poco más de sensibilidad. Esa es mi opinión. Bueno, pues yo creo que es además un buen mensaje con el que podríamos terminar el programa, porque el tiempo se nos ha ido, salvo que alguno tengáis alguna cosa que os quede en el tintero, que no quiero dejaros con la palabra en la boca. ¿Tienes alguna? Yo sí, yo me gustaría terminar diciendo que yo creo que tenemos un futuro apasionante. Ahora mismo lo vemos todo negro y es verdad que están las cosas mal, pero yo creo que tenemos que hacer realidad esa frase que decía que tenemos que conquistar el poder, pero entendiendo el poder como el poder cambiar las cosas. Y cambiarlas, por supuesto, siempre
en beneficio y a favor de una mayoría, ¿no? Hasta ahora se está viendo que todo lo que se hace, todo lo que se aprueba por parte de los gobiernos le facilita o beneficia a una minoría y fastidia y hace la vida un poco más difícil a la mayoría de las personas, de los ciudadanos, de los trabajadores. Entonces yo creo que la obligación de los que estamos en esa línea que decías de la Syriza europea es conquistar el poder, pero para poder cambiar las cosas. Que yo creo que es un poco la filosofía que tenemos muchos, poder cambiar las cosas a mejor y pensando siempre en el bien común, ¿no? Que es una cosa que también se nos había olvidado. ¿Algún comentario final por tu parte, María del Mar? Pues yo creo que no estamos, no pedimos nada nuevo, sino volver al antiguo concepto de política, que era cuando se juntaban los vecinos a intentar solucionar los problemas de su pueblo. No estamos inventando nada nuevo, no necesitamos grandes cosas ni grandes tecnologías, es decir, que la gente se preocupe de su pueblo y entre todos lo escuchemos y lleguemos a lo mejor para cada uno, dejándonos de ideologías y de confrontaciones realmente. La política real depende del pueblo y de lo mejor para él. Punto. O sea, hacer de la política lo que es por definición un arte noble, en definitiva, ¿no? Sí. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, el tiempo corre en nuestra contra. María del Mar, Chusa, Juan Enrique, muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Y a ustedes también. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este rato y ojalá ese propósito que teníamos al principio del programa lo hayamos conseguido, que no es convencerles de nada, en absoluto, sino invitarles a la reflexión. Como decíamos antes, un ejercicio en desuso, porque a veces nos quieren dar las reflexiones hechas y eso sí que es poco admisible. Invitarles a la reflexión, con eso nos conformamos. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. Buenas noches.